Centro Universitario INCADE de la Universidad Siglo XXI tiene abiertas las inscripciones a todas sus carreras universitarias, terciarias, a sus diferentes capacitaciones, diplomaturas, MBA en este momento. Tenés que acudir a nuestro centro aquí en Posadas, en la calle San Lorenzo, casi Belgrano, pleno centro de Posadas, y en Apóstoles, sobre Ruta 1, al lado de la YPF de Apóstoles. Es un lugar donde podés acudir para conocer la metodología de estudio. Recordá que todo es de manera online, virtual, viniendo una vez a la semana a nuestro centro y encontrándote con un equipo académico desde los centros que te van a acompañar en tu trayecto educativo para que justamente tengas siempre la certeza y la garantía que estás llevando adelante el mejor ciclo de conocimiento y de camino en ese ámbito educativo de la universidad, que si vas acompañado de mano de expertos, como es el caso de las personas que están en nuestro centro y que tienen la experiencia de indicarte la mejor alternativa en ese trayecto educativo, lo vas a hacer con mejor calidad y en el menor tiempo posible. Así que vamos a presentar una nota donde justamente nos van a contar sobre la posibilidad de estudiar en el Centro Universitario INCADE de Posadas y de Apóstoles. Compartimos la nota. En el Centro de Aprendizaje Universitario INCADE de la Universidad Siglo XXI te brindamos un acompañamiento personalizado durante toda tu carrera. Contamos con más de 40 carreras disponibles con modalidad a distancia. No importa la edad, siempre estás a tiempo de seguir formándote y estudiando. Hola, soy Alejandra Kuprash. Me recibí ya hace un año de licenciada en comercialización en el CAU INCADE de la Universidad Siglo XXI. Bueno, cuando elegí la modalidad de distancia de la Universidad Siglo XXI, sabía que me iba a permitir vivir a la par de mientras estudiaba, poder trabajar a la par porque justo tenía trabajo en ese momento y tenía que repartirme los tiempos y llegar a casa y poder agarrar la compu y estudiar desde mi casa fue mágico, fue todo, fue lo que me permite ser hoy una licenciada en comercialización. Si no, sería muy difícil, sinceramente, una cursada presencial. La gente del CAU, siempre lo remarco y lo destaco, es impecable. Me recibieron tan bien, me ayudaron tanto, están ahí, te acompañan. Son verdaderos tutores y compañeros que hacen que todo sea más fácil a la hora de la cursada. Estoy tan agradecida que no... Nunca se los dije, pero estoy muy agradecida con ellos. Yo, si tuviera que recomendarles a alguien que está buscando realizar una carrera, le recomendaría sinceramente la Siglo XXI, porque si tiene otra ocupación o otro problema que resolver, la facultad va a ser mucho más fácil en esta modalidad y con la Universidad del Siglo XXI se lo va a poder llevar adelante tranquilamente, va a poder recibirse estudiando desde su casa, que es lo mejor. Bueno, la universidad, el CAU, en realidad, puntualmente el INCADE, se expandió, se agrandó a lo que fue en mi época, justamente para poder recibir a todos los estudiantes y marcar el protocolo sin problemas, respetarlo, tener una distancia necesaria en este caso, porque la pandemia nos obliga a todos a estar así cuidándonos, y ellos, gracias a Dios, pudieron abrir este súper nuevo CAU que nos permite mantener el protocolo siempre. Y estamos en marzo, mes de la mujer, y desde nuestro programa Conocernos estamos buscando historias reales
que inspiren a otras mujeres. Es muy importante el testimonio de todas las mujeres, de todas las edades, contando su experiencia de abrirse camino en nuestra sociedad. Y en este momento vamos a compartir un diálogo, una charla, una historia inspiradora con María Eugenia, que es alumna de nuestra Universidad Siglo XXI, está estudiando la carrera de contadora, pero además es una emprendedora de primera línea. Así que un gusto charlar con ella y que nos cuente. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Por favor, un placer que estés con nosotros. Contanos, ¿cómo es esa experiencia de ser tan joven, estudiar y trabajar? Bueno, la experiencia, la verdad que para mí es hermosa, o sea, siento una pasión increíble tanto por el estudio que en la carrera de contador, así como emprender. Emprendo hace 10 años, hoy por hoy tengo 27 años, pero empecé a los 17, 16 más o menos, y es algo que le tomo como una pasión y hoy por hoy se transformó en lo que es mi emprendimiento, en mi único medio, digamos, de económico, o sea, es lo que con lo que me mantengo. O sea, no solamente estás estudiando, abriéndote un camino desde el conocimiento, sino que también sos emprendedora y te autoabasteces a vos misma, sos independiente 100%. ¿Cómo ves esa oportunidad que te generaste a vos misma hoy en esta sociedad? ¿Es fácil? ¿Cuesta? ¿Tiene sus dificultades? Bueno, la verdad es que sí, tiene sus dificultades, no lo voy a negar, tiene muchísimas dificultades emprender día a día en la Argentina, con las crisis que tuvimos, con ciertos eventos que pasaron, la pandemia fue un gran desafío siendo emprendedor, pero por suerte las herramientas que te brinda la formación académica hace que uno por ahí, con esas herramientas genere, empieza a innovar, te empieces a mover. Y yo siempre creo que ante la crisis la persona se redescubre y tiene la capacidad de innovación. Siempre creo que tanto las mujeres como el ser humano en sí tiene esa capacidad de innovarse, de crear, de crecer. Entonces creo que eso es fundamental. ¿Sí? Excelente. ¿Y vos crees que en este trayecto que fuiste creciendo en estos años tan dinámicamente, encontraste algún momento donde te impidió algo por ser mujer seguir con tus sueños? Y yo soy una luchadora constante, o sea, sí, hubieron muchísimas cosas que por ser mujer me vi muy limitada, pero eso no cortó con seguir con mis sueños, digamos, siempre, si bien eso te pega un bajón, digamos, como digamos, uno se pone triste porque tus posibilidades se ven limitadas, por ahí tu proyecto y tu sueño está muy bueno, pero se ve disminuido por todo, sea quien esté en el mando, en este caso supongo que sean hombres, o sea una comitiva de hombres y demás, y vos tengas que exponer tu proyecto, ya conlleva ciertos nervios, conlleva un montón de cosas, y que encima te lo rechacen y lo tengas que no dejar de lado, sino buscar una alternativa para poder llegar a cumplir tu sueño, sí es una dificultad enorme, pero no así imposible. Esa dificultad yo creo que hoy por hoy es una cualidad que también tenemos las mujeres, la capacidad de poder salir de esas dificultades y crear otros caminos sociales. Creemos que la capacidad de resiliencia que tiene la mujer es increíble, está en nuestra naturaleza, esto de que bueno, haya no y que lo convertamos en poco tiempo en un sí, eso seguramente es una cualidad femenina. Entonces, en nuestro camino de generar estos sueños y hacerlos realidad más allá de esto que decís, encontrarte limitada en algún momento por encontrarte hablando con hombres que no creen en tu proyecto porque sos mujer, porque te podés encontrar con grupos de hombres que te están escuchando tus proyectos y creer en ese proyecto, pero muchas veces se disminuye la capacidad de comprensión del otro lado porque sos mujer y seguramente que porque sos joven también. Sí, la verdad es que el tema de la edad y de ser mujer es algo crucial, sí, es algo que me costó muchísimo lidiar, pero que forjó muchísimo mi carácter, mi forma de ser, la iniciativa de seguir luchando por lo que querés, de crecer y decir, bueno, está bien, se me presentó este problema, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Pero de no parar. Exacto, pero aparte siendo tan joven y con esa formación de carácter que lograste en poco tiempo, ya nadie te va a parar en tus sueños, que eso es lo más importante de todo. ¿Cómo evaluás hoy que la sociedad en general
pongámonos en Argentina, considera el rol de la mujer, porque bien se sabe que si bien nosotros en los últimos años, en el siglo pasado comenzó y seguimos en este, la mujer ha propiciado generar más espacios nuevos para poder activar distintos roles que antes a lo mejor eran exclusivos de hombres, ahora también son de mujeres, y es lo que corresponde porque significa que hay equidad, que hay igualdad. Pero todavía las oportunidades no están dadas en un 100%. Por ejemplo, el ocupar puestos de poder todavía es bastante en Argentina mirado y sesgado para el hombre, en su mayoría. Ocupar puestos en áreas también de poderes económicos también está muy asimilable hoy solamente a hombres o prácticamente a hombres. Las mujeres cuesta mucho llegar a esos espacios y a esos lugares de poder reales. ¿Qué pensás vos que eso se pueda llegar a transformar en Argentina dentro de poco tiempo y que haya realmente mujeres y muchas representando en esos espacios? Hoy por hoy, sinceramente, creo que en esta misma instancia, con este mismo panorama que estamos en la Argentina, es bastante difícil. Sí, hay muchísimos hombres y machismo de por medio. La mujer está bastante subestimada, digamos, un montón de cosas, porque la mujer tiene muchísimas capacidades. Pero como todo sueño es parte de un sueño mío, creo que sí se puede llegar a ser posible en un largo plazo o en un mediano plazo, pero de que se va a hacer posible, se va a hacer posible para mí, ya que la lucha que viene trayendo la mujer viene generando cambios. Entonces apuesto muchísimo a que de acá, ya sea 10, 20, 15 años en la generación, una generación próxima, las mujeres sí puedan formar parte de eso, que sí crean en nuestra capacidad, que realmente es mucha, en nuestra valentía, en la fuerza que se tiene. Y también estaría muy bueno que esa igualdad sea en todas partes, porque, a ver, la Argentina, al ser tan amplia, hay lugares, por ejemplo, del norte, en donde es conocido, donde todavía hay mujeres que no tienen la posibilidad de trabajar, que no tienen la posibilidad de estudiar. Y no solo en el norte, en el interior de Misiones se ve muchísimo eso de que, bueno, la mujer todavía tiene que quedarse en la casa, ser ama de casa y ocuparse de los niños, de la casa y del marido, ¿no? Conocí personas del interior, una chica que manejaba, por ejemplo, un tractor. Ella lo que hacía era todo el trabajo de maquinarias. Y por eso fue algo innovador en el interior y tuve la experiencia de conocer, porque ella contaba, a ver, de forma como que era algo increíble que ella pudiera estar manejando un tractor, un camión, y la tomé como referente y la verdad es que me impulsó muchísimo, porque la felicidad que tenía esa chica de haberle, por decirlo, ganado a todo el tiempo que venía, de que no, ellos no se podían meter con un tractor, ellos no se podían meter con las maquinarias, y ella manejando, la verdad que fue muy emocionante y fue algo muy, muy lindo de ver. Y creo que por eso, por esas razones y por otras, al estar en el rubro de indumentaria femenina, escucho muchísimas historias de mujeres que avanzan, que crecen, que a pesar de que están 5 o 10 años, llegan. Y creo que eso es lo que me impulsa a mí a creer que sí vamos a llegar. Qué hermoso, y que siempre tengas esa visión va a hacer que sea exitoso tu camino, sin duda. Que por lo menos sepas que la felicidad está en vos, comienza y termina con vos. Y bueno, estas historias, justamente como la de María Fernanda, son las que van a inspirar a tantas mujeres, porque como bien decís, María Fernanda, hay muchas personas que aún, muchas mujeres, tienen naturalizado esto de que tienen que quedarse en la casa solamente a hacer determinadas cosas limitantes. Todavía ni siquiera nadie las obliga, es natural en ellas. Bueno, escuchar esta historia va a hacer que puedan comenzar a ampliar la mirada, a entender que pueden hacer eso y más cosas para abrirse más posibilidades de camino en sus vidas. Y por sobre todas las cosas, de seguir inspirando también a sus hijos, mujeres que también lo pueden hacer, y a sus hijos varones que tienen que aceptar también que es una sociedad de iguales. Entonces las oportunidades tienen que estar dadas para todos. Pero lo más lindo de este testimonio es saber que con el carácter de una persona tan joven como María Fernanda, seguro dentro de unos muy pocos años vamos a tener una sociedad mucho más equitativa y con personas que tengan conocimiento, sabiduría, experiencia, hombres y también mujeres en lugares específicos de poder que hacen que se pueda de alguna manera diseñar una mejor sociedad para nuestro querido país. Gracias, María Fernanda. No, de nada. Gracias a ustedes por la invitación. En la
el Centro de Aprendizaje Universitario INCADE de la Universidad Siglo XXI, te brindamos un acompañamiento personalizado durante toda tu carrera. En la Universidad Siglo XXI, impactamos en la vida de nuestros alumnos y de la sociedad a través de la educación. Vivimos en un mundo con sentido de urgencia. Creemos en la formación de líderes y futuros profesionales para innovar y emprender, ser responsables socialmente y tener una mirada internacional. Adoptamos un modelo de aprendizaje basado en competencias para formarte de manera ágil, creativa y experiencial. Por eso, hablamos de una educación inteligente, lógica y también emocional que entiende los desafíos del mundo de hoy. Flexibilidad y sensibilidad. Una educación que pone en el centro a las personas, que te forma involucrándose con el mundo productivo y social. Prácticas en organizaciones, aprendizaje basado en retos, resolución de problemas y casos para que tomes las mejores decisiones profesionales. En 25 años de existencia, hemos desarrollado un sistema de aprendizaje mediado por tecnología con calidad e inclusión, para que la posibilidad de estudiar desde cualquier punto del país, sin tener que dejar tu ciudad, sea real. Una educación inteligente es una educación positiva, en la cual te formás en un ecosistema de bienestar que potencia tu propósito, tus competencias personales y tu plenitud, que aplica didácticas modernas y te invita a seguir motivándote junto a profesores e investigadores. Una educación inteligente que forma líderes comprometidos. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Estudia en el INCADE. Tecnicatura Superior en Administración de Empresa, Comercio Exterior y Administración Aduanera, Marketing de Hotelería y Turismo, Programación y Análisis de Sistema, Administración de Recursos Humanos, Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial INCADE, www.incade.edu.ar, WhatsApp 3764-882824, Posadas.